Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillator y estamos aquí en Dishonored 2 continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, no sé qué episodio era. Llegamos hasta aquí, hasta la Tolvareda y ahora tenemos que ir a uno de estos dos lugares que nos van a dar, que nos van a permitir acabar con el otro bando. Hay como dos bandos, están los decanos y los... A ver, ha marcado aquella, entonces se desmarca las demás. Bueno, están los decanos y, los... aguijoneadores o algo así se llamaban, los chungos, los malotes, ¿vale? Que son los que roban, los chungos malotes, yo qué sé. Esos son ellos, ¿verdad? Como que te engañaban, haciéndoselos. De hecho, este lugar... Ayudar a matones como los de la jauría. Los de la jauría, los eso. Fanáticos de la abadía. No sé. Vale, un momentito. Vale, entonces ya... Esto ya está una hostil, ¿no? Ah, ahora entiendo por qué son la jauría. Porque hacen ruidos de animales. Ahora entiendo muchas cosas. Vale. Vale, me quedan... Creo que sí me quedan, ¿no? No, estoy a cero. A ver qué hacer un poco el... El velociraptor, Vale. ¿Esto quema o no quema? No, no quema en absoluto. Pero ni un poquito, vaya. Quita, hombre. Tampoco chilles tanto, mujer. Que te pillan. A ver. ¿Dónde está lo más cercano? 32. Vale. Esto estará por aquí arriba. Pero no puedo ir por aquí arriba. Vale. ¿Puedo ir por aquí? Esto no tiene... No, no parece tener nada. Por ahí sí. Son vinos de Ribera o cosas así que no... Mirote, ventana cerrada. Ey, hay ventanas. Ahora apesta a meados y podrido. He venido no por aquí, no por elegir a estos enfrente al decano, sino por las cosas que estaban antes. ¿Puedo bajar por aquí? Oh no, esto. Qué mal. Esto no lleva a ningún lado, entonces. Y aquí arriba no hay... ¿Aquí puedo estar? No. ¿Por dónde he entrado? Ah, por ahí. Vale, y por ahí no había nada, ¿no? Vale, pues nada, habrá que irse aquí. ¡Uy, no, no era aquí! Era aquí. Territorio hostil. Uf, mejor que no me vean, ¿eh? Antes que... Muchísima peña, ¿eh? A ver. Algo... Por ahí. Claro, pero por ahí está la otra zona. Bueno. ¡Ah! No quería. Vamos a cargar la partida autoguardado, porque me parece más importante conservar un dardo. No me jodas. ¿En serio? ¿Aquí? ¿Y el que he hecho yo? Pues he hecho uno. Oye. Oye. Qué feo esto me acabas de hacer, ¿eh? Bueno, vamos a hacer esto más rápido, pues total. Vale. No, 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 no. No hay nada, no hay nada.
Supongo que no he podido guardar antes porque estaba a mitad del aire. No me he dejado. El viento. Plagados de ratas, ya lo sé. Tengo que aprender ese truco. Vale, Mindy dice que lleva la mano de una anciana. Una bruja que murió hace unos lustros. Quizá antes de que naciéramos. Es horrible. Pero lo mantiene vivo. Hostia, qué lejos, ¿no? Territorio neutral, otra vez. No me gusta. Vale, a ver. Ay, mierda. La de vueltas que me vas a hacer dar. Tiene pinta que iba a haber alguien, ¿no? Pichuelas, comidita, ropa, un vino de higo. Nuestro distrito pone ahí en grande. Una espada clava. Un mapa. ¿Y este cuadro? Nada, no, solo los retratos de gente importante. Como aquí este. Es donde vive Paolo. Bla 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 bla. Bla 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 bla, Moisés. Bla 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 bla, Abraham. Me gusta como la historia. Hostia. Dos seguidos. Como la historia te la guían en realidad esto. Recuerdo ese nombre. La historia solo avanzas porque vas buscando los los talismanes. Por si te lo estás preguntando, Paolo no es uno de esos sectarios desquiciados. Creen que les otorgaré favores si me hacen una gran ofrenda. O tocan las notas musicales perfectas. No le importa un bledo. Pero preparan este santuario cuando encontró la mano de una vieja bruja que conocí. Paolo entendió rápidamente que conviene tener algún secreto ventajoso. A veces, nuestros restos no sobreviven. El duque de Serconos heredó una vibrante ciudad y se empleó a conciencia en exprimirla hasta la médula. ¿Qué dejará atrás? ¿Y qué hay de ti? ¿A quién dejarás encargado de recoger los pedazos en la joya del sur? ¡Ton! Claro, porque si te cargas este sitio... Bueno, pero no estoy matando a nadie, ¿eh? Todo el mundo está vivo. Todo el mundo está vivo. A mí no me cuentes historias. A ver, ¿qué es lo más cercano? 154, 73, 111, 47, 33. Ventiladores. Qué raro, ¿no? Ventilador. En un sitio donde literalmente tienes que comer de polvo. Paolo, has protegido nuestros hogares de la Guardia Mayor. Uy, ¿sí está Paolo ahí? ¿Cómo puedes ayudar a los mineros? Todo está relacionado, Tivoli. Cuando la abadía deje de incordiarnos, haré que al duque le resulte... O sea, ¿cuál es el rollo? Entrega un líder a otro, encuentra otra forma. Registra de Krons, Han, Saloon y el puesto de los decanos en busca de pistas. Usar las minas. Si los trabajadores dejan de excavar, el duque verá que unas minas produciendo a medio gas son más rentables que unas que no producen nada. Nos encantaría pagar más por mejores condiciones laborales y menos polvo en las calles. Hay un modo de satisfacer a todo el mundo. Primero en este barrio y luego en la ciudad. Vale, culpa mía.
¿Me puedo llevar a este buen hombre? En plan, ¡sup! Y me lo llevo. Si los trabajadores dejan de excavar, el duque verá que unas minas produciendo a medio gas son más rentables que unas que no producen nada. Nos encantaría pagar más por mejores condiciones laborales y menos polvo en las calles. Hay un modo de satisfacer a todo el planeta. Primero en este barrio. Se puede hacer, ¿eh? Ahora que sé de dónde viene. Realmente ahora sé que sé de dónde viene, puedo ir a por él. Si los trabajadores dejan de excavar... ¡Ah! No quería. Vale, perdón. No era mi intención. Este quiere armar una revolución, en plan que los trabajadores dejen de excavar. Como mola, ¿no? El rollo toscano de este sitio. Si los trabajadores dejan de excavar, el duque verá que unas minas produciendo a medio gas son más rentables que unas. ¿Qué dices? ¿De dónde lo has salido tu hermano? Si tú antes no estabas. Me voy a quedar aquí arriba, ¿eh? Hasta hoy la conversación entera y ver quién hay en qué lado. Si los trabajadores dejan de excavar, el duque verá que unas minas produciendo a medio gas son más rentables que unas que no producen nada. Nos encantaría pagar más por mejores condiciones. Me lo podría llevar, ¿eh? En plan, chup, no queda. Hay un modo de satisfacer a todo el mundo. Primero en este barrio y luego en la ciudad. Los trabajadores de las minas tienen más poder del que creen. Gracias, Paula. Quizá me tome un día. Muy bien, vuelvo en un momento. Pero me daré un paseo. Espero que quede algo de error a mi regreso. Descansaré. Bah, no me lo van a dar. Pobrecito. Le sigo. Podría seguirle en realidad. Uy. No me ha visto usted, señora. Está muy a la vista. Estaba demasiado a la vista. Ha salido mal, ha salido mal. Se va para abajo, ¿eh? Nunca me cuentan nada. Me han visto. Puedo hacer una doble, en plan, primero al sitio este y luego al otro. O sea, quiero seguir a este hombre, pero no le quiero. O sea, claro, tengo que ver a dónde va. Por aquí me van a ver. ¿Por aquí? Un poquito me han visto, ¿eh? A ver, Pablo, ¿dónde andas? ¿Qué está pasando? ¿Estamos en un barco? Mira a este tipo, ha perdido la cabeza. Hay moscas de la sangre en la sopa. Lo estáis viendo, ¿no? Alguien va a sentir un tremendo dolor mañana. Hay moscas de la sangre por toda la sopa, sorbiéndola. Ya casi has llegado. Tan solo te falta un poquito más. ¡No lo mates! No lo mates, que me cuentan a mí la kill, cabrón. Esto no ha sucedido. No, no. Tú ahí. A ver, amigo, ¿qué pasa? Esto es el vacío. Tú eres el maldito forastero. Yo. ¿Qué mierda? Oh,
fíjate. ¿Qué hago con esto? Aquí no hay nada, entonces. Es que tengo que encontrar otra forma de hacerlo. Porque la cruel, la de matar, es cargarme a uno de los dos. Sí o sí. Pero hay otra forma. Pero el decano no puedo liberar ni me dice nada. ¿No le puedo dar agua o algo así? No sé, chico, te vas a quedar ahí. ¿Qué quieres que te diga? Debes ir a Paolo. Ahí está. Ha vuelto a su sitio. Ay. Antes, si querías darte un baño, te ibas al canal. Ahora apesta a meados y podrido. Estoy sudando. ¿Qué está pasando aquí? Ay, me han visto mucho, me han visto un montón. Oh, tengo que salir de aquí, además, ahora. ¡Uy! ¿En serio? Ay, me cachis y ahora tengo que... No, he guardado encima, ¿verdad? Ah, vale, pero espera. No, pero guardado rápido se mantiene. Vale, he guardado encima de mi última partida guardada. Que son las que grabo cuando termino el episodio. Bueno, no pasa nada. ¿Qué está pasando? ¿Estamos en un barco? Mira, este tipo ha perdido la cabeza. Hay moscas de la sangre en la sopa. Podría llevarme los dos. Alguien va a sentir un tremendo dolor mañana. No, pero es que no quiero matarlo. Hay moscas de la sangre por toda la sopa, sorbiéndola. Ya casi has llegado. Tan solo te falta un poquito más. Son tiempos extraños. Parece diferente. Diferente a peor. Alguien debería hacer algo. Así más limpio. No sé, yo saldría por otro lado y a seguir, porque total, tampoco... Ay. Lo quería, ¿eh? Jolín, ¿por qué lo tiras? Si le digo soltar, no lanzar. ¿Por aquí hay algo? No, esto es para ver. Vale, aquí no había nada, ¿no? Un montón de cachimbas. Vale, vamos a ir por otro lado. Esto es el vacío. Tú eres el maldito forastero. Dale, que te pego. Aún me queda allí un... Este sitio es muy peligroso. Aquí hay mucha gente. Estoy sudando la gota. Ah, me han visto. ¿Ves? Es que hay un montón de gente aquí, ¿eh? O sea, hay dos... Puedo tirar de dardo. Pero bueno. Ay, no. Quería, el dardo es el 4. Es que ese es el que lo está viendo todo desde su posición. O puedo ir para allá. Aquí estaba la señora, ¿no? Mírala.
¡Uy! ¿En serio? ¡Jolín! ¿De dónde ha salido? O sea, viene hacia aquí. Pues entonces ven. O sea, haz eso. Ah, que es de cristal la puerta esta. La madre que me parió. Me voy a poner ahí. Son tiempos extraños. Parece diferente. Diferente a peor. Alguien debería hacer algo. Se ha dado cuenta porque... porque le he pisado. No puedo... ¿llevármela? ¿En serio? Uf. Carga esa granada con pinchos. Bueno, voy a guardar. Aquí no hay tu tía. Ah, ahora sí. Hostia, que le puedes dar contra el baño y lo dejas alambrique, ¿eh? ¿Es un restaurante? ¿Zona de fiestas? Me apago lo como se le oye. Ay, no, espera, aquí no. Aquí está muy a la vista. Mejor aquí. Nadie os verá aquí. Podría llevarme a Paolo, ¿eh? En plan, me lo llevo. Pero es que no... tiene que, dice que de otra manera. Bernard, los chicos de la abadía ya echaron el guante a Durante, lo que significa que ahora tiene una llave de su despacho y quizá le haya contado cómo ir a hacer Orbein 2. Necesito que encuentres la forma de abrir la puerta de Durante y no, quemar el edificio como reto no es una opción. También quiero que empiece a dejar comida al viejo Stilton hasta que encontremos a alguien que sustituya a Durante. Una vez consigas abrir su despacho, encontrarás toda la información allí dentro. Ten mucho cuidado cuando entres en la mansión de Stilton, pues si los decanos tienen el código de Orbein 2, puede que también quiera echar un vistazo al interior. Investiga Durante. Pero no puedo entrar aquí. Llave de Durante. ¿Y Durante? Ah, en el puesto de los decanos. Ah, vale, cada uno te manda a ir al otro, ¿verdad? Vale, todo lo demás está ya para allá. Bueno, este es el más cercano. Vale. Tiene sentido, ¿no? Os imagino que si vas al puesto de los decanos te dirá que aquí es donde... donde está la llave de lo que sea. En plan, hemos averiguado que la llave está aquí. Toma la llave. O sea, para que da igual qué orden, da igual el orden que hagas, tengas la opción. ¡Hostia! Tengas la opción pacifista. Eso quería yo, una ventanita. Bien rica. Por favor, señora. Esto está haciendo el ridículo. ¿Puede alguien decirle a esa señora que está haciendo el ridículo? Por aquí he entrado, ¿no? Sí, por aquí he entrado. Claro, esta es la zona esta. Por favor, caballeros. ¿Qué dices? ¿Quién me ha visto? ¿Quién ha sido? Ha salido alguien detrás mía. Debe de ser. Me está pasando todo el rato, que siempre que desbloqueo el móvil se abre la cámara. Pero es todo el rato, ¿eh? Todas las veces. Habrá alguien por aquí que me ha visto. ¿Pero quién? ¡Oh! Hola. Ha salido mal. Bueno, o sea,
su reacción obviamente es decir, uy, programación, enemigo, esa, pero bueno, era que no, en plan, ¿quién eres? ¿Puedo ir por allí? Es que me van a ver. Ahí sí. ¿Y desde aquí me ven? ¿Hay alguien? No parece. Uy. Ah, ahí está eso. Sabía que había una manera de... Ok, McKay. Vale, esto es territorio del medio. Estoy neutral, neutral de verdad, en el sentido de que si me veo a alguien no me pega. Pues porque no hay nadie o yo qué sé. ¿Qué más? Yo voy a seguir haciendo autoguardados cada dos segundos. ¿Hay algo aquí? Digo, como esta zona está así de secreta. Oh, fíjate. Y esa será la zona de los decanos. Que juntos están, ¿no? En las minas se trabajaba bien. Stilton se aseguraba de ello. No despedían a nadie por hacerse daño. Sí, eso dicen. La oficina minera se ocupaba de... Están como súper... Y el comité familiar se encargaba de que los jefes no se pasaran de codiciosos. Ahí están los decanos. Una especie de tablas. Todo funcionaba mientras un lado no fuera más poderoso que otro. ¿Qué es lo que ocurrió cuando desapareció Stilton? ¡Oh! A lo mejor eso lo han oído, ¿eh? ¿Dónde mierda está esto? Oye. O sea, está aquí, pero no. Esto es neutral, aquí no me hacen nada. Ah, pues no. La sopa es solo para los obreros y sus familias. Y algo me dice que tú no eres nada de eso. El comité familiar se ocupa de los mineros. Bien, son civiles. Entonces puedo caminar por aquí. Compartimos mismo, no hay forma de salir. Ah, ¿qué crees que estás haciendo? Quiero comprar. Sal de aquí. Oye. Tranquilitos, ¿eh? Yo venía aquí a comprar runas. Oh. Buenas. Esta guerra espanta a los clientes. ¿Quiénes son peores? ¿Los decanos fanáticos o los matones de la jauría? Todos son lo mismo. A ver. Ahí. Mapa de la casa de Miss Stilton. Me alegra hacer negocios. Y esto da igual. ¿Cuál es la combinación de tu casa? Veamos. Tengo esquemas para actualizar. ¿Me lo dices? Ah, vale, uno quita al otro. No te arrepentirás. Y de esto es que daba todo igual, ¿no? Afecta brevemente, esto está bien. Ya teníamos un trato. Y nada más. Porque las minas estas no sé cómo van. Mis puertas siempre están abiertas.
No, eso es mentira. ¿Dónde está la combinación? No puedo hacer más contra el polvo. Cash only. Señora, ¿cuál es la combinación? Señora, la combinación. Necesito entrar. Pero no puedes hablar con ella. Vuelve si necesitas cualquier cosa. Bueno, eso sí, la abadía no me ha quemado viva. Ay. O la banda de Paolo no me ha degollado. Joder. Pretensiones. Espero que no sea una rata. ¿Habrá algo esté en este edificio? Joder. Está la ventana abierta. A lo mejor eso es lo que podemos hacer. Porque husmeando por aquí no se ve nada, ¿no? Digo, a lo mejor está por ahí la contraseña. Oh, a ver. Ah, vale, no sé si estaba hablando con alguien. Creo que he oído algo. Pero que esta zona es pacífica, ¿no? ¿Qué mierda me contáis? Justo lo que quería. Llegué aquí desde Cullero. Creía que habría más. ¿Hay alguien? ¿Pero qué pasa? A ver si es así. Estudié tácticas de campo con el hermano Cardoza en la península. Los piratas por aquí recurren a los mismos trucos sucios. Este era el segundo piso. ¿Quién anda ahí? Oye, por favor. Este es un país libre. ¿Está aquí la contraseña? Está borrachísimo. A ver. Cariño, te habías acordado por error unido contigo. Ahora mismo no puedo cerrar la tienda y dejar solo a mi hermano. Dirigir un negocio de mercado negro está complicado de imaginar. El conflicto del barrio no tiene pinta de vainar. Día y noche a mí no me disparo desde canos de esos pilotos y cuidadores que usa la jauría. Permanece dentro a la espera de que acabe pronto. Siempre que estoy triste me voy a seguir la grabación a esta boda. Aquella tan especial. Tengo una sorpresa aniversario para ti. No estoy seguro de poder esperar a dártela. ¿Qué día se casaron? Va a ser el año, ¿no? De la boda. Si me ves a divertir a casa, encontrarás una muestra de asa. Estudio de psicografía de Madotti. Por momentos especiales. ¿Qué dice? Espera. Esto lo quiero hacer. ¡Ay! ¿Qué coño está esto? Si en el mes de la lluvia, dice. Si en el mes de la lluvia te casas, encontrarás amor sin tasas. Si en el mes de la lluvia te casas, encontrarás amor sin tasas. Con un par de huevos. ¿Y cuál es el mes de la lluvia? Pues esto yo como lo miro. Entiendo que es la combinación, ¿no? ¿Y si te pego, qué pasa? A ver, por favor. ¿No pone un año aquí ni nada? Es la mujer del mercado negro. Es el mes de la lluvia. Madre mía, más me vale que esta runa sea
es, pero... ¡Ay! No pone nada, ¿eh? ¡Pero qué mala suerte! ¡Pasa! Me gusta cómo te gastas el dinero. No, no sé. Vuelve si necesitas algo más. A ver, un momento. ¿Este qué nivel es? Misión 6. Vamos a... Voy a mirarlo en YouTube. ¡YouTube! Vale, pues para, bueno, para sorpresa de nadie era así, pero me ha faltado una última cosa que no he mirado. Culpa mía por no mirarla, pero yo que sé, no lo he visto. Es que aquí tenemos los meses. Entonces en el mes de la lluvia, mes de la lluvia es 14. Espera un momento. ¿Qué es lo que dice la cosa esta? No sé si lo tengo aquí en la... Si lo tengo guardado en el inventario. Que ya me jodería, ¿eh? Madre de Dios. En el mes de la lluvia, si en el mes de la lluvia te casas, encontrarás un amor sin tasas. Si en el mes de la lluvia te casas, día 14. Estamos de acuerdo, 14-15. Pero eran 3 dígitos, ¿no? ¿Y la lluvia qué es? 1, 2, 3, 4. 144 o 414. Creo yo, ¿eh? Que será eso. O 1-4-4 o 4-1-4. Vamos a probar 1-4-4. ¡Oh, fíjate! Por si acaso. Ay, me soy un genio. No había visto el... Dinerito. Lo que acabo de gastarme, pues lo recupero. Un montón de balas que no necesito porque yo no le disparo a nadie. No sé, tranquilícese usted, señora, ¿eh? ¿O le da igual? No, 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 no le da igual, no. No le da igual, no, en absoluto. Ha bajado, ¿eh? Ha bajado la persiana del... La puedo pillar, pero me contará que me ha visto. No quiero que cuente que me ha visto. Pobreta, ¿eh? Yo aquí robándole. Esta señora no ha hecho más que venderme cosas. Ya lo siento, ¿eh? Pero no quiero recargar. Aquí a dormir. Que le vaya todo bien en la vida. Uy. Me había tenido bien de cerrarle. ¡Ay, no puedo! Bueno, se la comerán los cuervos. ¡Ah, vámonos! Creo que he oído algo. Que no. Oye, que se puede correr por aquí, que es zona neutral. Aquí ya no puedo correr, fíjate. Vale, a ver, qué cosa. Yo había. Aquel es el chungo, pero este no sé cuál es. Espera, que hay un señor ahí. Me va a ver. Me va a ver. ¿Hay alguien? No, 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 no. Por las citas censuras. Pero si eras gilipollas, si te has pegado contra tu propia trampa. Pero si la estabas montando. Pero si las habéis montado vosotros. Pero si retrasaos. ¿Qué? ¿Cómo paso yo por aquí? Ahora. Creo que he visto a alguien sospechoso. No, 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 no. ¿Puedo meteros aquí? No, no está bien hecho esto. A ver. 47, 75. Y los otros dos están para allá. Casi que mejor voy por este camino, que más o menos lo he vaciado. Sí, estaba colocando una trampa y se la ha comido.
Lo he dicho ya varias veces, ¿no? Que la sensación que me deja este juego, para bien o para mal, es que es tan completo y el tan detallado que aunque lo coja todo y tal, me siento que me estoy dejando mil mierdas. Serán una brillante llama que guiará a los demás, no servirán de nada. Se trata de actos prohibidos por las enseñanzas de la abadía de Kitao, puesto que todos los crímenes han sido presenciados o verificados a posteriori por bienes cercanos de a posteriori. No se precisa juicio alguno. Verificados a posteriori. De artículos de naturaleza herética o fetichista. Por consumir carne de ratas. Muerte. Me he enfrentado a gente peor que vosotros. ¡Silencio! ¡Apóstata! ¿Qué está pasando aquí? Oye, tú. Uy, perdón. Puedo salvarle, seguro. Bueno, es que no sé si me van a contar las muertes, si se mueren. Yo entiendo que sí, por eso me interesa salvarles. Tus súplicas no servirán de nada. Se te acusa de actos prohibidos por las enseñanzas de la abadía de Kitao, puesto que todos los crímenes han sido presenciados o verificados a posteriori por fieles decanos de probada rectitud. No se precisa juicio alguno. Por robo de comida. Por poner trabas a un decano en el cumplimiento de su deber. Muerte. Que vaya bien. ¿Qué está pasando aquí? Creo que la tormenta ha pasado. Oye, tú. Curaré al mundo de la gente como tú. Esto está absurdamente roto. Quiero decir. Ok, vale. Pues para adelante. Joder, qué cosa más estrecha. Ah, o sea que hay que entrar aquí dentro. ¿No hay otra? ¿Por aquí? A lo mejor no me hubiesen contado los cadáveres, pero estaba feo, hay que proteger. Espera, que por aquí hay un hueco. Ah, pues no. Luchemos contra los espíritus de lo desconocido que nos sumirían gritando en la oscuridad para no volver jamás. Tazara. El vicedecano no ha compartido sus planes conmigo. Está arriba, así que supongo que sabremos algo pronto. Apostaría que esto acabará pronto. Me sorprende que tardemos tanto en ocuparnos de una banda de rufianes. Ya sabes lo que dicen las censuras sobre las apuestas, hermano. La jauría es implacable y Paolo está bendecido por el forastero. Por un talismán arrancado de las fauces del vacío. ¿Dónde? Recuérdalo o terminarás desangrándote tirado en cualquier callejón. Perdóname, hermano Mikos. Hostia, un perro. ¿Cuál es la pista que me ha dado? Conversación que indica el vicedecano, ¿vale? Se encuentra arriba en su despacho. Bueno, vale, sí, es una pista, lo que tú digas. ¿Cuántos decanos? Hay que ir para arriba. ¿Cómo se va para ahí? Parece que por aquí pueda. ¿Ves? Es que están a 100 metros, o sea, no me jodas. Hostia, está aquí el vicedecano. Pero queríamos la llave del otro. De hecho, espera. Paolo. Vicedecano. Ah, pues todos los decanos. ¿Y el otro sitio que tenía que investigar? A Durante. Miembro de la jauría llamado Durante conoce la solución de cerradura de Gintos, pero ha sido capturado por los decanos. Ah, vale. Ah, y los otros serían al revés. Parece que uno de los decanos ha averiguado la forma de abrir, pero lo ha pillado la jauría. Y era aquel que hemos encontrado. Seguramente. Sería eso. ¿Esto está activado? No.
Este sí es un huevo de peña, ¿eh? Por favor, caballeros. Qué poco recato. ¿Qué coño está pasando en mi casa? ¿Se ha oído algo fuera que da un miedo? Por ahí hay alguien que pasa problemas. No. ¡Ay! No sabía que seríais dos. Además me lo he cargado. Creo que me lo he cargado. Creo que lo maté. Ah, pues vamos a seguir el mismo plan. El plan era bueno. Falló que no había visto que solo un decano. Vale, pues si ya me quedé aquí, no deberían verme. Aunque salgan por ahí y tal. ¿Sabes que no me he puesto todavía? Debería ponerme, tío, de los poderes. El poder este de ver cosas. ¿Y qué mejora? No me ha servido objetos de sistema de sigan enviados a través de las paredes. Ahora puede ver las rutas enemigas y sus destinos previos. Eso mismo. ¿Cómo se pone? Por el 8. Se queda puesta. Sí, ¿no? Como que se queda puesta. Vale, la muela de molar. Cositas. Cable de cobre. Ojo. Espero que el forastero no haya llegado ahí antes. Dice que gano. Esta situación de tablas con la jauría. Si eliminamos a Paolo, nuestra influencia en Karnaca no tendrá fin. En todos Arconos. Una docena de decanos han muerto intentando acabar con Paolo. Le infligimos heridas mortales y regresa al día siguiente para seguir luchando. Sea cual sea su brujería, ni siquiera la música. Ah, es verdad que había que matarle dos veces. Creo que Paolo tiene en su poder algún artefacto impuro. Temo que sea necesario matarlo dos veces el mismo día. ¿Y el duque no nos apoya? ¿No vale pegarle dos tiros? El duque no es nuestro aliado. Pregunta. Me exilió del gran palacio y ha hecho todo lo posible por expulsar a la abadía de Kidan de Sarconos. Esa mirada cuando me expulsó de la corte. La gente que vive demasiado tiempo en un palacio se corrompe. Nah, no se puede. ¿Te vas a quedar aquí? No tienes ningún sitio al que ir, de verdad. Dinero y la pistola. Pero no puedo hacer nada mientras este hombre esté aquí. Os ayudaré a registrar esto. No, hombre, no.
Ay. ¿Y cómo hago para llevarme yo la... la fantasía? Pero... pero... claro, es que este tío no, no me ha dicho nada, no me ha dado ninguna pista. Sobre el... la otra ruta. Pues hasta las labores más humildes realizadas rigurosamente, estrujando músculos como esponjas, escurriendo impurezas. Espero que el forastero no haya llegado a ella antes. En esa etapa, parece que un miembro de la jauría de Madurante conoce la solución para la cerradura de Jindos, pero ha sido capturado por los decanos. Investiga su puesto. Sí que investigar aquí para encontrar a Durante. Vale, pero yo quiero el talismán de hueso. Parece que tengo una botellita o algo. Para tirársela a esta peña al lado. Ah, ahora está de espaldas. La juego. El detenido de la jauría de Staraba nos entregó información clave relacionada con las actividades criminales de su líder herético, Paolo. Libertinaje a todas horas y actos de cierta brujería. Ni aquellos que siquiera nuestra música sagrada podéis pipar. Paolo es todo lo vil y corrupto sospechábamos. Con su último aliento, el detenido reveló que el mismo su duque hace que a Paolo envíe comida a casa prohibida con su de Army Stilton. El lugar se mantiene seguro de la llamada cerrada de Jindos. No cabe duda que el duque obtuvo un Jindos, una combinación de la cerradura y Paolo se transmitió al detenido. La orden de la corrupción no tiene fin. A ver. Entonces, entra al despacho durante un salario durante para hacer el despacho. Antes lo encuentras en The Grand Hand Saloon. Ah, hay que volver ahora. Ah, vale, ya tengo la llave de Durante. Ahora hay que volver donde. Vale, 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 ya te pillo ya. Despacho de Durante, vale. Al lado de Paolo era. Vale. ¿Me queda algún talismán? Ahí hay uno. 60 metros. A ver, ¿alguno más? Hay una runa 42. Vale, hay que pillar esa runa. Porque primero iremos por ahí. Ah, la van a tener estos. Ah, no, va a estar un piso por debajo. A ver, se me ocurre. Ah, no, está ahí. Ah, no, no, sí que está abajo. Oye, por favor. Está mal, ¿no? Masticar entre dientes. Eso me han Seguimos dicho siempre. Sin noticias de nuestras hermanas. Extraño. Mucho. Debo inspirarme en mis hermanos porque formamos un todo único. ¿Qué dice, borracho? He adquirido más antiguos prohibidos de viandantes cercanos y tengo que guardarlos bajo llaves confiscadas. Cuando el decano esté los despedidos de descanso, hace que me traiga la llave. Hijo de puta, la tiene el que duerme. Vamos a, vamos a cargar a cuando estábamos todavía delante del que duerme. Bueno, aquí estábamos más cerca. Es el que duerme, ¿no? Sí, el... Qué guapo. Eso digo, tío, que en Navidad está súper bien hecho el juego este. Vale, está el que duerme y este de aquí. Podemos agarrar al de atrás. Y robarle la llave a este. Ah, está muerto. Ah, pues no está durmiendo, ¿no? Ah, ya sé dónde está el decano que duerme. Cague en Deus, ya sé dónde está el que duerme. Por aquí no, porque por aquí está la sala del decano general. Literalmente puedes entrar a tiros. ¿Y qué pasa si los matas a los dos?
que tienes que hacer la otra opción, pero no es pacifista del todo, no sé. Porque he ido hacia arriba, si es hacia abajo. El decano que duerme está abajo. Las... ¡Uy! Las habitaciones de los decanos están aquí. Veamos. Oye, tú. Ha sido un muy mal lugar para guardar la partida, también te digo, ¿eh? Probablemente le he cagado tremenda. No hay nada por aquí. Busquemos. ¡Oh! Me lo hace. Algo brillante. Eso es lo que era. Una bruslería, una baratija. Pero llamó mi atención. ¿Era este? ¿Por qué sentiré tentación de tales naderías? ¿Qué? Está increíble este poder, tío. Seguimos sin noticias de nuestras hermanas. Extraño. Mucho. Debo inspirarme en mis hermanos, porque formamos un todo único. A ver, don pesado. Ahí te quedas. Objetos profanos, dice. Unos lingotazos. Bien ricos. A ver, vámonos. Espera, que se viene este conmigo. Pues si acaso. Decanos había en el otro juego, si no. Me suena. O sea, lo de las censuras sí, pero. Me sonaba que tenían máscaras distintas. A ver. ¿Queda algún talismán más? Queda aquel. Y aquel. Fui débil. No debo bajar la guardia contra él. ¿Cuál es el que está al lado de Paolo? Él conoce mi corazón y me pone a prueba. Aquel. Entonces el otro es aquel. No cederé. Este es el que hay que pillar. Pero yo habrá que pasar por mitad de toda esta peña. ¿Qué es? Ah, el perro. Yo sé. Ah, no, bueno, a lo mejor es uno de los labradores estos. Uy, perdone, señora. Si el duque no tuviera las minas en marcha, ¿qué personas aquí? Nuestros niños no se ahogarían por el polvo. Es fácil culpar al duque, pero todos tenéis un cuadro, de los ¿verdad? De la industria. Las minas. Verdad, hermanos. Es lo que debería haber dicho. Un poquito, ¿verdad? Ahora me arrepiento. Me perturbará durante todo. No. Será mejor que corras. Continúa escribiendo, por favor. ¿Qué dices? Ojo. Justo lo que necesitábamos. Qué chulo, pero no se puede robar. Amadeo Monte, artista, dibuja anuncios y retratos para los periódicos. Vive cerca del astillero, lo vi cuando perdió hasta la camisa en la partida 2 de The Crown's Hand. Parece tener un tatuaje interesante en la espalda, la verdad es que me gustaría examinarlo. Los conocidos decididamente. Tiene tatuajes muy poco corrientes, puede que tenga que verlo de nuevo una o dos veces. Tomarme el tiempo necesario para hacer un buen esbozo, es guapo, así que esa parte es fácil. Pero hay que tener cuidado, ya que creo que nos siguieron, probablemente uno de esos medallas de la abadía. Mierda, me han pillado. Bueno, pues ya lo siento. Ratas, ratas, pone ahí. Es un artista esta. Una señora pintora. O un señor pintor. Vale.
expandiamos. Despacho de Durante, por allá. Mierda. ¿Ese tío está muerto? Ah, vale, que estos ya son de la jauría. ¿Cómo hago entonces? Todas esas nubes son como una tapa metálica sobre la ciudad. ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mierda! Ha ido muy mal, ha ido muy mal. Pero lo se podría haber hecho bien. ¡Uah! Un momento. Vale, el truco es no caerse. Ahora sí. ¡Qué sueño! Tengo que acostarme antes. Espera, este es... Ah, vale, no, Lecano. Es algo demasiado. Durante está aquí. ¿Se puede pasar por aquí fácil o tengo que dar vueltas y más vueltas? Vaya, fíjate. The Crown's Hand Saloon. Anda, ya sé dónde estoy. ¿Cómo se entraba? Ah, por ahí arriba. ¿Qué es un zombie de estos? Pero, amigo. Menos mal que me da igual que me detecten, pero tío, ¿dónde salió tú? A casa. A dormir. Jolín, un zombie de moscas. Qué poco aparecen y qué poco convenientes. No, no, quería fisgar, quería abrir. El despacho de Durante. Ajá, esta combinación nos la proporciona nuestro amigo el Duque. Necesitar esconder lleves comida a casa de Steel, donde allí suministro de el viejo tenga agua. Recuerda que nadie más esta combinación, nadie. Señor, ahí su diamante. Bueno, esa Finch anillo. Colgante alado, cofre de rapé, medallón de guerra. Uy. Oh, anda, fíjate. El talismán. Durante, ya está en marcha. Acompañame de la sinería y dejarme a tus hombres. Tampoco le encontremos un par de sustitutos. Solo tienes que dejar un par de borrachos que siempre las cajas que te he preparado. Mata a cualquiera que esté razonablemente sano, pero no te pases de ahogarlos. Estás desanulados y llegan muertos. Toma esta llave. Abre la trastienda de mi estudio, hipografías. La que los que atrapes los metes en las cajas, cuyas tapas deben estar clavadas después. Cuando hayas cumplido con tu parte, ahí no eches la llave a la puerta de la hacienda. Vuelve a decir que no esté allí. Modoti. Hemos encontrado la solución. Vale, ¿y esto? Opcionales. Sí, ya he dejado hasta el estudio de hipografías de Modoti. Exilia a Paolo, lleva a Paolo hasta el estudio y se lo olvide de Modoti. Ya voy a hacer 2 añitos. El primer paso consiste en llevar el cuerpo y extender el vicedecano. Vaya hasta el estudio y psicografías de Modoti y usar la llave del estudio para entrar en él y encontrar la caja. Tenemos el estudio. Ah, vale, ya está. No, ¿dónde está el estudio de psicografías? Este es el vicedecano. Vale, entiendo que puedo coger a Paolo. Se van a dar un poco de cuenta si hago esto, ¿verdad? ¡Uah! ¡Ha fallado! No sirve contra él. ¿Qué está pasando aquí? ¡Es inmune! Al tirón. Esto es un problema, que aquí hay un montón de gente. Sobre todo... Los que me preocupan son los que luchan. Ese de ahí. Vale,
¿What? ¡Ah, es verdad! Que Paolo te devolvía las ratas. Si le hacías daño. Es verdad que Paolo tenía, tenía brujerías y mierdas que lo hacían inmortal. ¿Y cómo hago esto? Hay por aquí... A lo mejor lo puedo dejar inconsciente con esto en la cabeza. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ajá! ¡Estate alerta! ¿Cómo? ¡Eso no está bien! ¡No quiero morir! ¡Ah! ¡Ah! Vale. Pero entonces... Puedo... No hace falta que le dispare con esto. Puedo pegarle un tiro de ballesta normal y se convertirán en ratas que se irán a otro lado. ¿Verdad? Y la segunda vez ya puedo... Ay, no, no, pero no quiero guardar esta. Quiero cargar esta. Y le pego un tiro normal. Pero no lo, eso no lo mata, ¿no? Porque Paolo aparecerá vivo en otro sitio. Pasa que tiene que ser dos veces en un día. Espera un momento. Que si no, que se me va a caer esto. Pues no. Ahí está. Socorro, que alguien me ayude. Pese a que ahora están todos muy nerviosos. ¿Te encuentras bien? ¿Se acaba de despertar, señora esa? Puede ser. Dame tu cosa. ¿Cómo llevo hasta ahí arriba? O sea, el tío está... Ah, vale. Ah, ya viene. Chiquilla. No, no. Me quedaré ese bonito. No te escaparás. ¡Ah! Dime que se abre. ¡Ah! ¡Vuelve aquí! No. Espera. ¡Uy! ¡Ay! ¡Se me ha matado! Espera, 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 espera. Que se me ha matado. Espera, ahora hay polvo, ahora puedo pasar. Llevo ya 1 hora y 10. Ahí, pues me han visto. Pensaba que no. Es que estoy en muy mal sitio. Pero he tenido que salir volando. No podía hacer otra cosa. A ver, lo he hecho muy mal, o sea que en realidad podemos hacerlo mejor. Aquí. Porque ha sido cuando antes de que Paolo bajara. ¿Quién ha hecho esto? No puede andar lejos. ¿Quién ha abierto esta puerta? Ah. Quizás sea el viento o algo así. ¿Eh? Por favor, no me hagas nada. ¿Qué?
¡Ay, no! ¿Dónde está bien empleado por matar a los niños? ¡Eso no está bien! ¡Que alguien te proteja! ¡Ah! ¿Qué? No, hombre, no. ¿Mano momificada? No, pues esto no ha ocurrido antes. Yo no te he hecho nada. Que no te voy a hacer nada pesado. Un segundo. Creo que pagan una fortuna por su cabeza. Socorro, que alguien te ayude. ¡Ayuda! Vámonos de aquí ya. Vale, vámonos. Por el lado correcto esta vez. Lo que hay que hacer por las cuestas opcionales, ¿eh? No, 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 no. No quiero guardar. Has perdido tu oportunidad. Es una pena. Tengo la llave, ¿verdad? Nope. Coloca a Paolo en una caja. Este es el estudio, el mismo de arriba, pero en... Los que me han perdido coger esa emergencia son bueno, hasta que te traigo los dos tipos. Me falta tener que pagar la cantidad de gallina reñida, pero no puedes dejar Pico y Bimbon ahí arriba. En plan, pero los cambian por otra gente. ¡Ole! Debes pagar tus deudas con la sociedad, Paolo. Paolo eliminado, pero vivo. Toma. Vale, pues en el próximo episodio pillamos al otro y seguimos jugando. Seguimos avanzando. No voy a seguir, lleva un montón. Pillamos al decano, lo metemos aquí mismo. Y luego ya al cerrar el 22. ¡Hala! Un saludo hasta la próxima. Adiósito.